La de Street Fighter. Con el Van Damme. Ay, sí, esa sí. Perdón, sí me gusta. La neta es tan chido. No. Tiene todo. Tiene a Van Damme. Tiene a Kyle Minogue. Está mal hecha, pero la tienes así como que guardada en tu cena. ¿Sí? Pasaba algo bien curioso en aquel entonces. Físicamente todavía no se llegaban a sus cuerpos de ahora. Donde, por ejemplo, ves a un Capitán América que ahora sí le pudieron poner el cuerpo. Con Charlie Batman, de Ben Affleck, que se ve el cuerpo así como en los cómics. En aquel entonces el estereotipo era delgadón. A Ryu y a Ken, por ejemplo. Y en ese entonces les valía madre los videojuegos. Se hacían porque, no sé, eran fans. Hey, I'm rockado una bolsa de azahar. Con un signo de pedo ahí. Si no, quiero hacer la de Street Fighter que le gusta a mi hijo. Que le gusta a mi sobrina. Que lo juega mucho mi hijo, ¿no? Ándale. Se lo quiero mandar de protagonista. Ajá, pero es que sí se ocupaba mucho eso de un actor famoso. Me vale madre que sea el peor actor del mundo, pero un actor famoso. Sí, aunque no dé en el personaje ni nada. Ajá, exacto. O sea, de hecho, en una de las teorías o curiosidades de Street Fighter era que para la parte de Europa metieron a Kylie Minogue para que sea como que la parte conocida de Europa. ¿Quién interpreta? A Cammy. A Cammy. Ella es Cammy.